Que hay una cierta coordinación. Yo, eh, por eh, seguir hablando con ciudadanos, oiga, somos un partido reformista como el nuestro, ¿cómo no vamos a hablar con la gente que quiere hablar con nosotros? Es nuestra obligación. Nosotros tenemos las puertas abiertas con naturalidad. Y 41 escaños del PP en Galicia y cero escaños de ciudadanos en Galicia. Y en este contexto de proporcionalidad. Pues cómo no hablar y seguir hablando hasta el final. Todos aquellos que les interese la unidad, la moderación, el entendimiento y la estabilidad debemos darnos la mano y caminar juntos. Y yo le agradezco a ciudadanos que haya dicho que ellos quieren que el presidente de la Junta sea el candidato del Partido Popular de Galicia. Eso es una manifestación que agradezco profundamente. Ahora bien. Ustedes comprenderán que si la propuesta de ciudadanos es utilizar el vehículo del PP para conseguir diputados bajo el paraguas de la estabilidad y de la Unión y finalizado el periodo electoral constituyen un grupo parlamentario independiente al Partido Popular, los gallegos no entenderán que lo que motiva la unidad y la estabilidad política se convierta en En división e inestabilidad política a los cinco minutos de cerrada las urnas electorales. Como os gallegos non o entenderán, yo tampoco.